Miles de personas no llegarán a obtener el tercer cheque de estímulo. La desastrosa defensa de Donald Trump en su juicio político. Bienvenidos a un nuevo video. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase y no olvide de darle un me gusta. Recuerde, nada de lo que se expresa en este video debe interpretarse como legal. Este video es exclusivamente para fines educativos. Como ya lo habíamos mencionado en otro video, presentar sus impuestos con antelación ayudará a que se pueda tener un beneficio en una forma más rápida de lo habitual. Esto no solo ayuda a obtener un reembolso, sino que también asegura que su próximo cheque de estímulo sea más grande una vez que estos se emitan. En los últimos días nos hemos enterado que el Partido Demócrata está considerando reducir los límites de ingresos para calificar al pago de $1,400. Entonces, ¿qué hará el IRS? Lo que realizará será ver su declaración de impuestos más reciente y determinar cuánto dinero usted deberá recibir. Y si está en la lista para el tercer pago. Resumiendo, las últimas noticias sobre pagos. Lo que ahora se sabe es que se estaría dando los $1,400 para contribuyentes individuales, $2,800 para parejas que ganan menos de $75,000 y $150,000 respectivamente. Esto daría como resultado que miles de personas no obtengan su tercer paquete de ayuda. Si las barreras de ingreso para obtener cheque de estímulo le impide a usted recibir un pago completo. Incluso si se presentó su declaración de impuestos antes de tiempo. Aquí hay algunas opciones de ahorro de generación de dinero para crear su propio cheque de estímulo. Si es posible que usted pueda reducir los costos de sus deudas, por ejemplo, si usted está pagando muchos intereses en tarjetas de crédito, ponga sus saldos en un solo préstamo de consolidación de deuda con intereses más bajos. Trate de ahorrar todo lo que sea posible. Si usted tiene una conexión de televisión que tiene canales de películas, baje a la mínima expresión. Si usted piensa en renovar el seguro del auto o comprar un seguro de propietario de vivienda, compare precios antes de gastar más lo que debería. Trate de encontrar la mejor manera de ahorrar en cosas básicas. Después, su hogar, cómo bajar la calefacción, cómo ahorrar en electricidad o bajar el plan del cable, del internet, aunque no lo crea, siempre existen maneras de refinanciarse. Mientras tanto, debemos esperar a ver qué pasa con las conversaciones del estímulo, ya que se espera que este comience el mes de marzo. Ojalá. ¿Qué piensa usted? ¿Se ha suscrito a este canal? Suscríbase, denos un me gusta a este video para que más gente lo pueda mirar. Por otro lado, el presidente Biden está a punto de cumplir su promesa de llegar a los 100 millones de vacunas contra el COVID-19 en sus primeros 100 días de mandato. Según el coordinador del coronavirus de la Casa Blanca, Jeffrey Sienz, el presidente ha logrado un gran progreso en las últimas semanas, en donde ha habido o se han obtenido más suministros de vacunas y se ha creado más lugares para que la gente pueda recibir la inyección. Sienz también expresó que la administración está estableciendo 3 centros nuevos de vacunación masiva en el estado de Texas como parte del plan de aumentar el número de vacunados que estén en toda la nación y de esta manera proteger la salud de las personas. Mucha gente está dudando en vacunarse.
cree que esto es, hasta le han nombrado que es el anticristo. Le ruego que usted siga y piense con sentido común. Estamos a riesgo de morir. En otras noticias, los fiscales de Georgia abren una investigación penal contra el expresidente Donald Trump por intentar influir en los resultados de las elecciones. La fiscal Fannie Willis del condado de Fulton abrió una investigación para que se conserven los documentos relacionados con la llamada telefónica. ¿Recuerdan esa llamada telefónica cuando se estaban contando los votos, en donde presionó a Rafer Spencer para que encontrara votos para revertir su pérdida electoral? Esta investigación criminal entra en la lista de presiones legales en contra del expresidente Donald Trump. En relación a su juicio político, el expresidente estaría furioso con la actuación de sus abogados, ya que en este primer día de su juicio fue un desastre. Los leguleyos, los abogados, estuvieron mal. Aliados y senadores republicanos habrían cuestionado la estrategia de los defensores y algunos habrían pedido que exista una nueva reorganización del equipo legal. Imagínense, todo esto hace ver de una manera más baja, desastrosa al expresidente Trump. Para muchos, la defensa estuvo desenfocada y divagada cuando los abogados del enjuiciado expusieron sus casos frente al jurado del Senado. Su grupo legal recién fue creado hace pocas semanas por la renuncia de los anteriores abogados. Según una fuente cercana a Trump, comentó que el acusado estaba enojado porque su representante Bruce Castor se veía mal y débil, un debilucho. Peter Navarro, ex asesor comercial de Donald Trump, ya le había manifestado al expresidente que se deshaga de su equipo legal y contrate al representante republicano Matt Gaetz antes que comenzara el juicio, advirtiéndole lo siguiente: tienes que deshacerte de estos tipos. Esta gente no entiende. Este es un juicio político. No es un juicio criminal, es un juicio político. Los miembros republicanos del Senado parecían igualmente desconcertados, especialmente con Castor, quien la mayoría del tiempo pasó dándole a los senadores cumplidos. Felicitaciones. Elogiando el caso de los demócratas. Ridículo esto. Y yendo por la tangente. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Qué opina usted de todo esto sucedido? Déjenos un comentario. Gracias por escuchar este video hasta el final. Deme un me gusta. Suscríbase a este canal. No se olvide de ver los videos. Vamos a publicar videos de cómo comenzar un negocio. ¿Cómo iniciar un negocio? ¿Qué negocios serían los que triunfen en el tiempo de pandemia? Deme un me gusta, suscríbase, active la campana de notificaciones y nos vemos en el segundo video. Muchas gracias, bendiciones.